Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenidos a las conferencias del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. El Centro Henry Hazlitt es la unidad académica encargada de impartir a todos los estudiantes, independientemente de su carrera, los cursos relativos a la misión de la UFM, misión que en el 2021 cumple 50 años de ser una realidad. La UFM comenzó cuando nuestros fundadores se plantearon un porqué. Esto desembocó en una serie de interrogantes y diversos caminos para describir estas respuestas. Es por ello que en todas las conferencias del 2021 del Centro Henry Hazlitt nos plantearemos una pregunta y buscaremos una respuesta a ella. En esta conferencia la pregunta es, ¿fue el 2020 un capítulo de Black Mirror? Black Mirror es una aclamada serie distópica producida en Gran Bretaña. Esa producción examina la sociedad moderna, especialmente la relación de la humanidad con las nuevas tecnologías y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la sociedad vive atrapada en una serie de situaciones que parecen inverosímiles. Por ello nos preguntamos, ¿qué semejanzas tiene el 2020 con un capítulo de esta serie? ¿La reacción gubernamental a la pandemia fue parecida a la literatura y series distópicas? ¿Perdimos libertad durante el 2020? ¿Fueron estas medidas las más adecuadas para lidiar con la COVID-19? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompañan Stephanie Falla y Eduardo Fernández Liuña. Stephanie es la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM y del Departamento de New Media. Ella abordará las preguntas analizando la serie Black Mirror. Eduardo es doctor en ciencia política, trabaja en la Fundación Disenso, es catedrático visitante del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, EPRI, y además es profesor de UFM Madrid. Él es ávido lector de literatura distópica, por lo que él hablará de la semejanza entre las novelas y el 2020. Muchísimas gracias a los dos conferencistas y empezamos con Stephanie. Hola a todos, muy buenas tardes. Agradezco al Centro Henry Hazlitt y a nuestra anfitriona Adriana Peralta por la invitación para participar en este conversatorio con uno de mis profesores e intelectuales favoritos de EPRI y de UFM Madrid, Eduardo Fernández. Edu, siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Hoy hablaremos sobre las características de la situación vivida en el 2020 que lo asemeja a la serie de Black Mirror, como mencionaba Adriana, creada por Charlie Brooker en el 2011, que consta de 5 temporadas que pueden encontrar en Netflix para quienes no la han visto aún, y para quienes ya la vieron, los invitamos a dialogar con nosotros en sus comentarios sobre los símiles del mundo distópico creado en estos 22 capítulos. Quiero darle la bienvenida también a los estudiantes del CHH de la Universidad Francisco Marroquín y a los invitados externos que nos están acompañando en diversas ciudades del mundo para entrar en esta conversación multiplataforma desde Facebook, YouTube y neomedia.fm.edu. Empecemos con ¿qué es Black Mirror? La traducción literal no es el espejo oscuro, pero en una entrevista que el creador dio, él más bien hacía una interpretación de que esto es el reflejo oscuro, ¿no? Como para decir cuál es ese reflejo oscuro del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que si bien están diseñadas para facilitarnos la vida, al momento en que nosotros como seres humanos hacemos uso de ella, ¿cuáles son estos extremos a los cuales nosotros los podemos llevar? Y creo que la serie
principalmente se enfoca en eso. Es una serie de televisión británica, su género, particularmente de ciencia ficción, es distopía, suspenso y drama, porque en el desarrollo de los capítulos tenemos estos diferentes géneros que se van desarrollando de manera individual y que también, aunque los capítulos son escritos por el mismo guionista, los directores son diversos y les voy a comentar un poco más adelante acerca de ese tema. Consta de 5 temporadas que se lanzan del 2011 hasta el 2019 y de eso se deriva una película que se llama Bandersnatch en el 2018, en donde se empieza a hacer una aproximación a lo que se llama el género transmedia, en donde con la misma plataforma que tenemos de streaming a través de Netflix, el usuario podía escoger cuál iba a ser la aventura del personaje presentado en la película. Esto para los fanáticos de la serie pues causó mucha conmoción porque querían probar cómo era que funcionaba, y aunque hay pros y contras acerca de la propuesta, la verdad es que la serie nos presentó esta película que sale de uno de sus capítulos. Y luego, más recientemente, en el 2021, se lanza un documentary o un documental ficticio que se llama Dead to 2020. Esto a cargo de la productora de Brooker and Bones, también en colaboración con Netflix. Y es porque se le atribuía también a Charlie Brooker, se le atribuía que el guión de la situación de lo que estábamos viviendo en el 2020 sobre la pandemia del COVID-19 había sido escrito por él, ¿no? Debido al aislamiento social mundial y estos brotes de violencia en esta situación distópica que estamos viviendo. Entonces, la premisa de la serie advierte los efectos indeseados que la tecnología puede generar en el comportamiento del ser humano. Pero yo también diría aquí, desde un análisis más crítico sobre el desarrollo de tecnologías, que ha sido también parte de mi experiencia, de decir que la tecnología no es de todo, la tecnología no es la culpable, sino es más bien reflexionar acerca de lo que los seres humanos hacemos con la tecnología. El género de la distopía se ve reflejado en cada uno de los 22 capítulos y por eso funciona también de manera individual. Y yéndonos directamente a la palabra del significado de la distopía, pues del griego dis, ¿no?, que es malo, y del topos, que es lugar, es decir, un lugar imaginario que se considera indeseable y del cual se alimenta mucho de lo que vemos en el cine y la literatura para recrear las historias, de lo que también hoy Edu nos va a compartir sobre la literatura, y vamos a estar haciendo esta comparación. Y me voy a referir particularmente a uno de los capítulos, o a varios de los capítulos con el tiempo que tenemos. Y el primer capítulo al que me quiero referir es al 50 Million Merits. Este es el segundo episodio de la primera temporada, dirigido por Euros Lyn. Y en este mundo distópico que se plantea, las personas viven en espacios cerrados y automatizados. Están expuestos todo el tiempo a pantallas virtuales con publicidad y videos de entretenimiento, y se relacionan a través de avatares, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención este capítulo como para hacer una referencia a lo que estamos viviendo. Y quizás ahí abro un paréntesis, porque esto me recuerda que quizás es una interpretación incluso, o hace una alegoría, ¿no?, a la caverna de Platón, como en su momento también lo hace esta película. No muchos de ustedes lo han de conocer, de las hermanas Wachowski, Matrix, en 1999, que nos lanzan, cambian la historia del cine, la forma en que se hace el cine, y que al mismo tiempo, para quienes quieran aprender o entender la filosofía desde el cine, pues esa es una película de culto para muchos, que hace referencia también a esto, y creo que es importante mencionarlo. Y ahí con eso pues cierro un poco el paréntesis y vuelvo al capítulo, ¿no? Los personajes en este capítulo lo que hacen es que se ganan la vida montados sobre bicicletas estáticas, que producen energía a cambio de méritos. Méritos es la moneda virtual de intercambio con la que ellos compran alimentos, artículos virtuales para sus avatares y para que puedan socializar, y todos sus programas de entretenimiento. Entonces, si lo pensamos así, ¿no?, que esto es como parte de la serie, en marzo del 2020 se proclama un aislamiento mundial, ¿no?, y por una pandemia que nos coloca en una situación similar a estos personajes, teniendo que adecuarlos al trabajo y el estudio remoto a través del internet. Y de esa manera, pues estamos encerrados como esos personajes de,
de este capítulo y nuestro mundo se traslada a la virtualidad de tal forma que nos volvemos avatares virtuales a través de redes sociales para comunicarnos con otros, salones virtuales para estudiar, plataformas de gestión remota para trabajar y como nunca utilizamos el e-commerce para comprar comida, hacer el supermercado, ganar nuestros méritos, ¿no? Como sería la moneda de este capítulo para seguir pagando nuestras necesidades básicas que de comida, vivienda y entretenimiento. Y con eso yo lanzaría esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra libertad? ¿Qué pasó con nuestra libertad? ¿Cómo nos sentimos con relación a eso después de lo que nos tocó vivir? Y esta se ve amenazada al restringirnos en el estado de la locomoción, ¿no? De limitarnos la locomoción, la asociación con otras personas y un severo toque de queda para muchas de las ciudades que nos tocó experimentar eso. Esto otorgó también el control al gobierno que cada día pasaba en una serie de tomas de decisiones en muchas ocasiones caprichosas con el mantenernos informados de una manera limitada y con sus acciones a través de, como en este capítulo, a través de las pantallas virtuales y teniendo como únicos medios de comunicación una centralización y un gran debate de lo que sucedía en las redes sociales con respecto a las decisiones que se estaban tomando. Estas decisiones alimentadas por el miedo, la incertidumbre y las restricciones que cada vez eran más inciertas debido a una amenaza invisible como lo es el COVID-19. Esto me lleva a un segundo capítulo al que también quiero hacer referencia. Y el otro capítulo es que se llama Arcángel. Este es el segundo episodio de la cuarta temporada y una particularidad de este episodio es que fue dirigido por Jodie Foster, siendo también dentro de todos los capítulos el primer capítulo que es dirigido por una mujer y que se enfoca específicamente en el tema familiar. Y Arcángel trata de una empresa de tecnología que ofrece el servicio de implantar un chip en los niños que permite a los padres rastrear y censurar con píxeles lo que sus hijos pueden ver o las imágenes que les causen angustia con la buena intención de protegerlos de la cruda realidad, ¿no? Y ahí voy a hacer un paréntesis que se lo comentaba, le comentábamos previamente con Edu y con Adriana. Quiero hacer un paréntesis para mencionar una película en relación a este capítulo. Entonces les pido que me sigan un poco la serie de referencias que quiero dejarles, ¿no? Ven este capítulo y la relación que yo hice cuando lo vi me recordó una película que se lanzó, una película en el 2002 y otra película en el 2006. La primera película a la que me quiero referir es a esta película que se llama Ultrapilot. Esta película fue lanzada en el 2006, en donde está protagonizada por Mila Jovovich y su director es Kurt Wimmer. Y estas dos películas que les voy a mencionar es el mismo director quien la desarrolla. Y esto se lleva a cabo en el 2078 tras una epidemia mundial llamada hemoglobinfagia, causado por un virus, en donde el gobierno decide que todas las personas que están contaminadas con este virus deben ser aniquilados, ¿no? Y nuestra heroína, Ultraviolet, lo que hace es tratar de rescatar a la raza humana y con ello, no les voy a hablar más acerca de ciertos detalles, pero se van revelando ciertos detalles dentro de la película, a tal punto que nos deja ver también esta defensa de la protagonista sobre el totalitarismo del gobierno al momento en que surgen este tipo de eventualidades. Y me recordó mucho al momento de ver este capítulo, esta película que ya había visto antes, porque aborda temas similares relacionados con la familia, relacionados con el contagio, relacionados con estas restricciones de la libertad y de cómo podría, cómo se manejan, ¿no? Estos temas. Y aunque es de la misma forma una película distópica, quería hacer la referencia. Y la otra película que fue lanzada en el 2002, es decir, esta película es antes, pero la particularidad que tiene es que casi sucede en los mismos años, es decir, está ubicada en los mismos años, porque la primera está ubicada en el 2078 y la segunda está ubicada en el 2072, es Equilibrium. Equilibrium, esta es una película del 2002, protagonizada por Christian Bale, también dirigida por el mismo director Wimmer, y esto se trata de un futuro en el que la libertad está prohibida. En el 2072, ubicado en una ciudad denominada Libria,
es un estado totalitarista que sobrevive a la Tercera Guerra Mundial y en donde están prohibidas las emociones y los objetos que la estimulan, como el arte y la literatura. Es decir, una persona que tiene arte en su casa, un libro en su casa o pinturas, puede ser aniquilada porque está en contra del régimen. Y la población suprime todas sus emociones con inyecciones diarias de prosium 2, que esa es la dosis diaria que ellos tienen que recibir y se la tienen que inyectar en el cuello. Y desde que son pequeños, desde los niños, tienen que inyectarse esto y no pueden faltar a su dosis. Y está todo súper controlado, están en una ciudad en donde no pueden romper la ley y en donde mucho de lo que ellos andan buscando, a lo que se enfrentan, es este dilema de la libertad y de las cosas que quisieran que fuera de otra forma. Y bueno, este fármaco que ellos se inyectan, su consumo es obligatorio por parte de la ley. Entonces, ¿por qué hago estas dos referencias de estas dos películas con este capítulo en particular? Y perdón, siendo un poquito geek sobre las referencias, Jodie Foster también, ella hace una película hace rato, no recuerdo ahorita el año, que se llama Contacto, en donde también es futurista, ¿no? Entonces me llama la atención como en este capítulo de Arcángel, que es dirigido por ella, se hacen estos énfasis también a otras películas en donde se ha contemplado cómo funciona esta idea de sobreproteger a alguien, incluso sus propias emociones, como si las emociones no tuvieran un juego para la sobrevivencia. Entonces quería hacer como esta referencia. Y bueno, básicamente en el capítulo esta madre soltera lo que hace es que experimenta el temor de perder a su hija y decide un instante pues instalarle ese chip, ¿no? Cerebral, en donde ella lo que quiere es protegerla y de esa manera pues le va diciendo qué hacer, qué no hacer, qué ver, qué no ver, pixelea incluso su realidad para algunas cosas que ella considera que no debería de ver. Pero llegada a la adolescencia, ¿no? de esta niña, pues sucede ahí el dilema de la libertad individual, de libre albedrío, en donde ella lo que quiere es ver cuál es esa realidad a la que su mamá le ha limitado ver, y entramos a una situación ahí de instintiva, ¿no? Del ser humano. Y con ello, pues, quería como hacer ese énfasis que qué pasa cuando cedemos el control a otros de nuestras acciones, que es un poco lo que también este capítulo nos muestra, nos permite ver, ¿no? Hasta qué punto, aunque otros nos digan que nos quieren proteger como individuos, necesitamos tener esa independencia, ¿no? Y para ir cerrando con esta intervención y cederle la palabra a Edu, pues a mí me gusta recordar qué significa esta libertad individual. Y Aristóteles lo decía muy bien, que es esta capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, ¿no? Y a lo largo de su vida, por lo que es responsable pues, de sus actos, ¿no? Esta libertad con responsabilidad, el desarrollo de un criterio ante lo que estamos viviendo y cómo hacemos uso de la tecnología y el debate que nos ha traído también el tema de las redes sociales como medios de comunicación, que la pregunta es, ¿nos están mostrando realmente la realidad? ¿Cuáles son esos medios que nosotros estamos utilizando para realmente tomar una decisión con criterio? Y por último, solo como un dato curioso, al creador de la serie Black Mirror le preguntaron que si iba a haber una sexta temporada, porque la serie llegó a la quinta temporada y luego se desglosa hacia las películas y más recientemente este documentary que trata de mucho de lo que sucedió en el 2020, pero a manera de broma, porque es un documental ficticio. Y él decía que no va a haber una sexta temporada porque a la larga pues se cree él que no necesitamos como espectadores ver historias de sociedades que están desmoronándose, ¿no? Entonces creo que un poco de la curiosidad que quiero despertar en ustedes es la importancia que tiene o la relación que tiene todo lo que estamos consumiendo, no solo de información, sino también a través del cine, a través de la literatura, y cómo desde hace mucho tiempo esto se viene haciendo. Una de mis películas favoritas es Gattaca, para quienes lo conozcan, que Gattaca es una, como curiosidad, no es un nombre en sí, sino que son unas siglas que corresponden a la genética, y cómo en esta serie también se ve el tema de la utopía, de lo que sería el futuro de los seres humanos debido a los contagios
debido a la predisposición genética, como quienes ya estamos por nuestra genética, pues delimitados a jugar un rol en la sociedad y dejarles pues esa curiosidad, ¿no? Que a la larga el reflexionar sobre las consecuencias del uso de la tecnología, como lo hace esta serie, y si nosotros vivimos algo similar, yo me atrevería a responder hasta cierto punto que sí, que hay muchos símiles con relación a lo que vimos en la serie y que lo más importante es qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Para hacer uso adecuado de la tecnología que funciona a nuestro favor y estar siempre atentos a la defensa de la libertad y no dejarnos que tanto las grandes empresas tecnológicas como en el marco en el que nosotros nos desenvolvemos en los países, no agachar la vista, ¿no? Y tratar también de estar enterados como para tomar una decisión que nos permita defender esa libertad y no caer en totalitarismos. Así que, Edu, sin más, yo te doy la palabra a ti, que me encantará escuchar acerca de, bueno, la literatura y estos temas, ¿no? Gracias. Bueno, pues Esteban, y muchas gracias. Como siempre es un gusto, agradezco profundamente pues tanto al Centro Henry Haslett la invitación como bueno, el hecho de poder participar otra vez en UFM Talk, ¿no? Y encima con Stephanie Falla, ¿no? Que es una persona a la que respeto y aprecio profundamente personal e intelectualmente y de la cual siempre se aprende, es evidente, con la lista de películas y con la selección que ha hecho de los capítulos de Black Mirror para analizar el mundo en el que nos toca vivir, porque en realidad, y esto desde mi punto de vista es muy interesante, muchas veces la ciencia ficción, a través del cine o a través de la literatura, pues nos ayuda, curiosamente, a entender mucho mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Soy fan de todas las películas que ha citado Stephanie, ¿eh? O sea, Gattaca es espectacular, Equilibrium, Contact, es verdad, hasta la busqué porque yo no me acordaba de la fecha y mientras que estabas hablando, efectivamente, Robert Zemeckis en el año 97, un peliculón muy interesante, además sobre un problema emocional de la relación de una protagonista con su padre, la verdad, muy interesante. Desde mi punto de vista, e intentando mezclar literatura por un lado, cine por otro, yo sí creo que, aunque voy a ir un poco más allá de Black Mirror, como lo ha hecho Stephanie también, sí podemos encontrar similitudes, ¿no? Sí parece que el 2020 fue un capítulo de Black Mirror, ¿no? Comentábamos fuera de micro, como es habitual en la casa, preparando con tiempo todo este tipo de eventos, y yo decía que mis capítulos favoritos en realidad pertenecen a la temporada 1, a la temporada 3 y a la temporada 5, ¿no? Toda tu historia, Vuelvo enseguida, Smithereens, que es el segundo capítulo de la quinta temporada, que muestra la adicción a las redes sociales y los efectos potencialmente negativos que pueden tener, y que hay un dilema moral muy interesante sobre la responsabilidad individual, ¿no? Que es un tema central al hablar de redes y tecnología y libertad, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y para entrar ya en el tema, desde mi punto de vista, podemos encontrar tanto literatura como cine de ciencia ficción o incluso de drama mezclado con cierta aventura que tocan cuestiones sanitarias, cuestiones de naturaleza política y cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías y a la comunicación y que definitivamente pues, son muy relevantes en los tiempos que corren, ¿no? Claro, en relación al mundo sanitario, las ciencias y las artes, literatura y cine, nos han preparado bastante bien para este tipo de situaciones, ¿no? Los que somos, digamos, aficionados, ¿no? Y me vienen a la mente por lo menos dos películas, que además son famosas, no son películas, digamos, de cine de culto o minoritario, son películas bastante conocidas. Una es Contagio y la otra es esa Guerra Mundial Z, ¿no? World War Z. La primera, dirigida por Steven Soderbergh, protagonizada por Jude Law, Matt Damon, Marie Cotillard, y la segunda, dirigida por Mark Foster,
y protagonizada por Brad Pitt, ¿no? Claro, ¿por qué son relevantes, ¿no? Bueno, en ese cine, que es un cine pues, que yo creo que va a una gran velocidad, es muy entretenido desde mi punto de vista, pero al final, si tiene una lectura, se habla, sobre todo en la primera película, de la gestión de una pandemia, ¿no? Los confinamientos, la intervención muchas veces a ciegas de aquellos que llamamos tecnócratas, el drama humano que se vive en estas situaciones cuando definitivamente se pierde el control y sobre todo la confianza, digamos, en las instituciones, ¿no? Y la segunda película, que es más de ciencia ficción, porque obviamente hay un elemento de zombificación que todos los que estamos, que todos los que somos afines al cine, pues oye, nos gusta, nos despierta interés, muestra la carrera, ¿no? La carrera que es la lucha contra una enfermedad, la carrera por conseguir una vacuna. Ahora, hay algo, y esto es una crítica, para mí es una crítica muy relevante en general al cine, al cine, digamos, masivo, que en las dos películas se puede observar, ¿no? Es el rol de las Naciones Unidas y de los altos burócratas internacionales, ¿no? Parece que este gobierno mundial no solo tiene que ser un actor fundamental, tiene que ser un actor prioritario, ¿no? Es el caso del protagonista de World War Zeta, esa película de Brad Pitt, él interpreta, digamos, a Jerry Lane. Jerry Lane es como un alto funcionario de las Naciones Unidas involucrado con la investigación, con las cuestiones virales. Y claro, todo este cine, y esto es importante, en cierto sentido manda un mensaje que desde mi punto de vista es cuando menos pues dudoso, ¿no? Que las autoridades estatales son esenciales a la hora de controlar el potencial desorden y que las autoridades estatales lo hacen mejor. No hay, digamos, un canto a la autoorganización de los individuos para resolver un problema, a la cooperación libre y voluntaria, en definitiva, a una sociedad que libremente es capaz de encontrar soluciones a través de la cooperación. Y ojo, que aunque esto, pues hay algún cine que lo toca y alguna literatura que lo toca, esto es lo que parece que sucede en la realidad, ¿eh? Lo que parece que sucede en la realidad es que los altos burócratas se equivocan y al final son las personas de a pie, cooperando, son los emprendedores los que encuentran soluciones y resuelven problemas, sea pues por un problema sanitario, sea por un problema de naturaleza en este caso, pues a lo mejor por un desastre natural, ¿no? Hay bastante literatura incluso de la economía desde el punto de vista de economía austriaca. De hecho, me viene a la mente Virgil Storr, que es un especialista en precisamente esto, recuperación post-desastres. Una segunda área, digamos, es la política, ¿no? Y aquí sí que, bueno, la literatura se ha escrito mucho, ¿no? Se ha escrito mucho. Hay varias novelas históricas, distópicas, perdón, que son impresionantes, ¿no? No sé si, sí, hay varias novelas distópicas que son impresionantes. Me viene, por ejemplo, a la mente una bastante rara, que se titula Nosotros, escrita por Yevgeny Samiatin en 1921. Al final es una sociedad pues futura donde opresión y represión por parte de la clase dirigente pues es absoluta, ¿no? También hay una novela que se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood, muy interesante también, que toca pues el problema del nuevo, en su época, del puritanismo, pero se puede hacer una lectura actual y hablar de una especie de nuevo puritanismo que impone, por ejemplo, un lenguaje políticamente incorrecto, políticamente correcto, impone una visión, digamos, cocinada del mundo que nos toca vivir, renegando totalmente de la verdad, ¿no? Ya hablaré en este apartado sobre Orwell, que es, como pueden suponer los que nos están viendo, pues
un autor inevitable, ¿no? Y 1984, una novela obligatoria, ¿no? Para todo aquel que no la haya leído. Definitivamente leer 1984, además con la evolución tecnológica, nos ayuda a entender dónde y cómo vivimos, ¿no? Pero sí es cierto que la pandemia ha demostrado de lo que es capaz el Estado, ¿no? Y también se ha demostrado que a través de las buenas intenciones, el querer controlar la pandemia, se puede generar un mundo menos libre, más autoritario y, como señalaba Stephanie, dirigido o abocado al totalitarismo, ¿no? Un mundo en el cual las personas no puedan sacar adelante, desarrollar sus proyectos de vida. ¿Cuántos proyectos de vida se han destruido, paralizado o dificultado durante este año de pandemia? Como se puede suponer, infinidad de ellos, ¿no? ¿Quién ha sido, digamos, el actor que ha ganado en este proceso? Yo diría que, en términos generales, el Estado, desafortunadamente, ha ganado en muchos países. Y si lo vemos a nivel geopolítico, a lo mejor podríamos hablar incluso de dictaduras como la dictadura china, ¿no? Pero la cosa es que hablar de literatura, control y control post-desastre implica definitivamente una crítica a la tecnocracia, ¿no? Muchas veces todo se resume ahí, ¿no? Parece que confiamos en los tecnócratas, ¿no? No sé si recordáis en momentos de la pandemia, confiemos en aquellos que saben, pero parece que aquellos que saben son falibles, puesto que son humanos, y si encima el sistema de toma de decisiones está centralizado, esto es un problema, ¿no? Hay muchas películas basadas en literatura que reflexionan sobre los peligros que subyacen cuando confiamos en la tecnocracia. Y el tema de la pandemia es un ejemplo clarísimo de confianza en la tecnocracia y de desconfianza en la sociedad. De confianza en el Estado y de desconfianza, por ejemplo, en algunas situaciones en los emprendedores, ¿no? Sobre todo a corto plazo. Luego la gente vio que obviamente el Estado fallaba y mucho y empezó a creer en la sociedad, en el mundo de la empresa, en definitiva en los emprendedores. Pero una novela que es película, que me parece de gran valía para criticar lo que significa una sociedad estrictamente tecnocrática, es el libro que publicó la escritora Lois Lowry en 1993, The Giver. The Giver, como saben, se convierte en película. La película se estrena en el año 2014 y la verdad es que fue un éxito importante, ¿no? ¿Qué se cuenta en The Giver? ¿Por qué para mí The Giver es tan relevante? Bueno, la autora imagina una sociedad tecnocrática y próspera. O sea, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de tecnocracia, tendemos a hablar de los fallos. Pero no. La autora en este caso imagina una sociedad tecnocrática y próspera. De hecho, cuando uno ve la película y lee la novela, es inevitable la similitud con la república platónica, ¿no? Esa república en la cual los gobernantes, que eran filósofos, que habían pasado por un proceso educativo, eran seres muy virtuosos, que conocían el bien de la comunidad, que sabían cómo dirigir la vida de los demás. Y que, al final es una sociedad basada en el mérito, cultural, el proceso educativo, en el mérito educativo, pero terriblemente autocrática, ¿no? The Giver es ese tipo de sociedad, ¿no? La autora dibuja una tiranía sofisticada, pacífica y aparentemente civilizada, pero en definitiva una tiranía. Y esto es lo que deberíamos de automáticamente pensar en la situación actual, ¿no? Parece que obviamente hay un problema, y es evidente que hay un problema con el COVID, pero ese problema que hay con el COVID y esas muertes obviamente desafortunadas de aquellos que padecen la enfermedad y no la pueden superar, no debe ser el argumento para destruir la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. No se debe instrumentalizar el miedo que la gente tiene, que las personas tienen a la enfermedad, para pavimentar la destrucción de su estructura de derechos y libertades. Y aquí, en este caso, esta tiranía que aparece en The Giver,
novela que nuevamente recomiendo, pues recomiendo porque además a los estudiantes les va a encantar. Es una novela muy rápida, muy dinámica. La película también, recomiendo primero leer la novela y luego ir a la película. Pero claro, dibuja una tiranía en definitiva, sofisticada, pacífica y civilizada, pero en definitiva una tiranía. ¿Y de qué va la historia? Pues la historia va de un joven al cual las autoridades tecnocráticas gubernamentales le encomiendan que se convierta en el recibidor de recuerdos de la comunidad, el digamos, historiador oficial de la comunidad. Y para eso entabla una relación obligatoria con un maestro que es The Giver, el dador de recuerdos. Y a través de esa relación, esa sociedad estrictamente racional, perfecta, próspera, se empieza a poner en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que se observa, lo que observa el receptor de recuerdos, ese joven protagonista que empieza a sentir emociones, que empieza a observar las virtudes y defectos de todo aquello que le rodea, claro, descubre que está viviendo bajo una tiranía y que la tiranía, en definitiva, nos deshumaniza porque nos quita libertad, ¿no? Claro, este libro, The Giver, de Lois Lowry, es una crítica radical, digamos, a los estados que controlan a sus ciudadanos de la cuna a la tumba. Y la pandemia está sirviendo para aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos de la cuna a la tumba, ¿no? Hay países a día de hoy muy problemáticos. Para mí, la tiranía más sofisticada, pacífica y ordenada que hay a día de hoy, y por tanto peligrosa, es la República Popular de China. Hay cosas que son de ciencia ficción en la actual República Popular de China. Como saben, pues evidentemente hay más de 250 millones de cámaras para videovigilar a los ciudadanos. Hay, aunque suene increíble, pájaros robot para vigilar a modo de dron a sus ciudadanos, como lo escuchan, pájaros robot. Y hay una cosa que es terriblemente peligrosa y que es el carnet ciudadano. Hay como un documento ciudadano que recoge faltas ciudadanas. O sea, y las faltas que pueda registrar un ciudadano, multas de todo tipo y todo eso, no solo afectan al propio ciudadano, afectan a su familia, ¿no? Claro, con esto lo que se busca es pues un tema que ha tocado la literatura distópica mucho tiempo, que es la destrucción de la unidad social básica, la familia, en favor del Estado, ¿no? El Estado quiere que seas leal a la estructura de poder y que obviamente incluso traslades tu lealtad desde la familia al Estado. No hay que discrepar de la opinión oficial. ¿Qué dice? Obviamente, el dador de recuerdos y el receptor de recuerdos en esta novela de Giver, pues obviamente son disidentes, son personas que no aceptan, digamos, la narrativa oficial, que la ponen en tela de juicio, que preguntan, que se hacen preguntas, que tienen la inquietud de construirse a sí mismos, no que les construyan a través de una acción tecnocrática y burocrática. Pero claro, para obtener el control, y esto es muy importante, y yo creo que la literatura de ciencia ficción y también las películas han hecho bastante por explicar esta situación, la tecnología e incluso la comunicación o la instrumentalización del lenguaje son necesarias. Esto genera un debate interesantísimo entre liberales, ¿no? La tecnología es un arma de emancipación, definitivamente, pero desafortunadamente también puede ser utilizada por el Estado con ánimo de controlar de manera más eficaz a la población, ¿no? Hay casos reales y también hay casos descritos en la literatura, y aquí el caso, digamos, más evidente es 1984, ¿no? Todos los que somos fans de 1984 y de George Orwell hemos visto cómo el sistema controlaba a Winston Smith, el protagonista, y a Julia, ¿no? Se observa también cómo el sistema crea cortinas de humo, ¿no?
hablamos de la hermandad, se observa cómo el sistema se obsesiona por el lenguaje, ¿no? Por la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en España es muy curioso que a día de hoy ya no se puede hablar de toques de queda, ¿no? Toques de queda es una palabra políticamente incorrecta. Hay que hablar de restricción de la movilidad. ¿Por qué? Porque al final no es un toque de queda, no es que se te prohíba, es que una situación sanitaria grave te obliga a restringir tu movilidad. Obviamente todos sabemos que de facto es un toque de queda, ¿no? Esta neolengua, además, está asociada a la tiranía de lo políticamente correcto y en el fondo, tanto la tiranía en lo políticamente correcto como la neolengua, como la educación en el miedo y la educación, desafortunadamente, en la irresponsabilidad, lo que está provocando es una realidad muy cercana a la descrita en algunas novelas de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, sin querer entramos en un riesgo real de perder libertades progresivamente. Recomiendo también en este caso un libro que no es de ciencia ficción, es el último trabajo de Axel Kaiser titulado La Neoinquisición. ¿Qué nos queda, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es algo que también se ve en las novelas distópicas. En estos 20 minutos, pues recomiendo activamente por el minuto que me queda, esta de The Giver, El Dador de Recuerdos, obviamente 1984, Nosotros, esa novela rusa escrita por Yevgeny Samyatin, y El Cuento de la Criada, por ese nuevo puritanismo de lo políticamente correcto, porque es otra forma de puritanismo, ¿no? ¿Qué nos queda, ¿no? Pues nos queda dar la batalla de las ideas y, como indica, pues, uno de los vídeos promocionales de los 50 años de esta casa de estudios, convertirnos en preguntones, convertirnos en gente que denuncia las amenazas de la libertad en cualquier momento, en cualquier lugar, y vengan de donde vengan. Y por ello, de lo que se trata es de desarrollar inquietudes por seguir, digamos, peleando por nosotros mismos, ¿no? Por el derecho de todo individuo a construir su propia vida, que al final es donde acaba esa novela distópica, ¿no? El héroe de la novela distópica es aquel que triunfa y que logra, por fin, encontrar la libertad, que básicamente se resume en la capacidad de una persona para decidir sobre su vida. La capacidad de una persona para ser respetado por otros en cuanto a sus decisiones vitales, siempre que haya, como dice la misión, libertad con responsabilidad. Aquí lo dejo cumpliendo, digamos, los 20 minutos que me ha tocado y, por mi parte, pues ha sido un gusto compartir mesa con Stephanie, realmente. Muchísimas gracias, Stephanie y Edu. Y el público ya reaccionó, ya tiene varios comentarios. Para Stephanie y también para Edu en este momento, Héctor Morales nos comentaba que también le gusta la película The Giver y él menciona que es similar la película en el sentido que restringen las emociones. Elena Toledo menciona que al ver Guerra Mundial Z durante la pandemia ya no parece tanta ciencia ficción, que la realidad alcanzó la ficción. Y Ana Urruela tiene unas preguntas muy interesantes. Les planteo a ambos la primera. Cuando vemos películas o leemos libros como los que acaban de mencionar y vemos que la libertad individual está en riesgo, ¿cómo desde nuestra situación podemos reaccionar? Bueno, yo voy a tomar la palabra. Saludos a Ana Urruela, gracias por el comentario. Creo que el papel que juega el cine y la literatura en estos momentos, algo que me pareció a mí curioso durante la pandemia, es que todos nos volcamos a consumir como nunca. Cine, literatura, series y el arte tuvo un rol muy importante para nuestra sanidad mental. El arte jugó un papel muy importante para que nosotros también pudiésemos de alguna manera sobrellevar la situación, dado que estábamos tan restringidos en nuestra libertad, como siempre lo ha hecho el cine, ¿no? Es esa pantalla que nos permite ver otros mundos, transitar en una posibilidad de gustos que vamos adquiriendo en los determinados géneros que tenemos. Entonces creo que en ese sentido
seguir creando, ¿verdad? Ese espíritu creador del ser humano, que es una cuestión innata, juega un papel muy importante. Necesitamos seguir contando historias, necesitamos seguir creando, ¿no? Esta interpretación acerca de la realidad que vivimos, y con ello yo creo que haría un énfasis en lo que Edu estaba mencionando, que a mí también me preocupa mucho, y es el hecho de cambiar la forma de decir las cosas, ¿no? Como el ejemplo que dabas de la restricción de la movilidad en esta neolengua que tú le llamabas, citándote a ti, de la tiranía de lo políticamente correcto, en donde también hay un gran debate con respecto a hacer arte desde ese punto de vista, en donde el trabajo como cineastas es hacer una interpretación de lo que está sucediendo, y si nos vamos a esas restricciones, ¿verdad? Creo yo que estaríamos haciendo lo contrario. Entonces tenemos que seguir defendiendo esa libertad de expresión. Sí, sí, yo la verdad es que esto, bueno, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Estefan. Evidentemente. Ahora, hay una cosa que sí es cierta, ¿eh? Y que hace confiar mucho en el ser humano, ¿no? Porque al final muchas veces, hoy leía un tuit que voy a leer, lo estuve buscando mientras que estaba como lo estuve buscando, de Roger Domingo. Roger Domingo trabaja en la editorial Deusto, y la verdad es que es un editor, pues es una gran persona, ¿no? Y puso un tuit hoy y dijo: para tratar de encontrar algo bueno, podríamos decir que el 2020 fue el año que volvimos a los libros. A pesar del cierre obligado de librerías, durante marzo, abril y mayo, el mercado editorial creció más de un 1%. Puede parecer una tontería un 1%, pero es crecimiento. Es crecimiento, y además es crecimiento gracias a la nueva tecnología, a Kindle, a que tenemos un Kindle, un libro electrónico. O sea, aquí hay que tener la capacidad para valorar. La tecnología es un instrumento, es una herramienta. Puede ser utilizado para mal. A China lo utiliza para el mal, para controlar a la gente, para reprimir a la gente, pero también puede ser una herramienta emancipadora. Sí. Y, como decía Stephanie, tenemos que ser creativos en idear instrumentos emancipadores, instrumentos que contribuyan a hacernos más libres, no solo a nosotros mismos protegiéndonos del poder político, sino también a nuestros compatriotas en el país o conciudadanos en el planeta. O sea, la idea es intentar, pues, aprovechar la tecnología para emancipar. Y luego es una cosa de actitud, ¿eh? Y con esto ya acabo. Me gustó mucho en el vídeo este de la UFM lo de preguntón. Ser preguntón. Hay que ser preguntón. Hay que ser un poco rebelde. Hay que intentar ver lo que no te gusta. Denunciarlo. Pedir una explicación. A mí esas cosas me atraen, porque es lo que me hace confiar que se puede lograr un cambio. Muchísimas gracias, Edu y Stephanie. Tengo una pregunta de José Astip en YouTube. Buenas tardes. Hablaba sobre realidades de ciencia ficción, y este 2020 fue un año similar a una película sobre la pandemia de la cual se vive aún. La pregunta de él es cómo, un poquito más concreto, el 2020 nos quitó la libertad. Bueno, ¿cómo nos quitó la libertad? Yo creo que básicamente, yo le llamé a esto un arresto domiciliar, ¿no? Yo considero que fue básicamente al no poder tú movilizarte en los horarios que quisieras, el poder tomar tus propias decisiones o incluso restringirnos a las actividades que normalmente nosotros hacemos según nuestro criterio de lo que consideramos necesario para nuestra sobrevivencia. Eso es completamente la restricción a nuestra libertad. Yo recuerdo muy bien que durante la pandemia quería ver películas, me juntaba con algunas personas, veíamos películas, es lo que más hicimos en la pandemia, nos juntamos a ver películas y salíamos corriendo porque era el toque de queda, era absurdo. Yo me sentía tan mal, me sentía como en esas películas de hace mucho tiempo donde se hablaba sobre los toques de queda, se hablaba de guerra, donde se hablaba de situaciones tan restringidas que parecían para nosotros una situación del pasado y al mismo tiempo una situación del futuro, ¿no? O sea, como este futuro extremo, utópico o distópico, o lo que se vivía anteriormente. Yo me sentía que estaba de nuevo con esta sensación de no poder hacer las cosas que yo quisiera o dirigirme a los lugares que yo quisiera, y al mismo tiempo estar esperando o estar delimitándonos
a escuchar, en el caso de nosotros acá en Guatemala, escuchar todos los domingos lo que una persona tenía que decir con relación a nuestras libertades. Entonces creo que yo todo el tiempo me sentía como, no sé, me sentía como coartada, ¿no? De lo que tú mencionabas, Edu, de la restricción de esta movilidad y de esta educación, el miedo y la irresponsabilidad que cada vez yo sentía que era eso lo que estaban haciendo con nosotros, ¿no? Entonces creo que de esa forma para mí nos coarta mucho, nos cortó mucho la libertad del 2020. Sí, sí, yo estoy otra de acuerdo. Yo creo que hay por lo menos 4 restricciones de libertad. Movimiento, reunión, asociación y pensamiento. Correcto. O sea, movimiento y reunión es evidente. O sea, por lo menos en España no se puede reunir más de 6 personas. Es curioso porque la regulación es tan estúpida que en función del año son 6 o 12 o 10 o... Y obviamente todos sabemos que el regulador no sabe poner el número. Sabe que muchos, pero al final para el funcionamiento de las familias, de los amigos, etc. Luego hay un problema de libertad de asociación. En algunos países se impidieron hacer negocios con normalidad. Eso es una restricción a la libertad de asociación brutal. Se impidió, por ejemplo, importar producto durante, en algunos países, no digo en todos, a lo mejor Guatemala no, pero en España, por ejemplo, hubo un mando único y los empresarios no podían comprar al exterior, ¿no? Todo tenía que estar centralizado y debido al estado de alarma declarado, estado en el que seguimos, todo podía ser requisado por el Estado. O sea, aquel que tuviese, por ejemplo, mascarillas para sus trabajadores, se le podían requisar. Pérdida de libertad obscena. Ahora, la más grave para mí fue la de pensamiento. Porque la de pensamiento es, si llevas la contraria, eres un antipatriota, eres un traidor, eres una persona que no tienes solidaridad, no te preocupas del otro. No, oiga, me preocupo del otro. Pero también estoy viendo que esto es un, como decía Stephanie, es un arresto domiciliario. O sea, me están impidiendo sacar adelante mi trabajo, me están impidiendo sacar adelante a mi familia, me están impidiendo... Y la verdad es que no parece que funcione para que los contagios bajen o para que la situación se normalice. ¿Habrá que ser creativo y buscar otra solución? No. El Estado prohibía, y no solo prohibía, gran parte estatista, de los individuos estatistas, te llamaban traidor, te llamaban... Pues que no te... Parecía que no teníamos sentimientos, ¿no? Y el último problema, que me parece gravísimo, es... Lo de la geolocalización y la videovigilancia y todo esto, que fue esto fue ya en los países más sofisticados. Corea del Sur y tal. A mí eso me parece, hombre, me parece muy grave. O sea, ya que es solo que solo nos falta que nos inserten el chip y con el GPS y que sepa y que sepan en todo momento dónde estamos, qué hacemos, porque el siguiente paso será, citando otra película de ciencia ficción, Minority Report, ¿no? Claro, nos llegarán a detener antes de que... Antes de que cometamos el... Claro, sí, nos llegarán a detener. Entonces, es una locura. Es una... el mundo se ha vuelto medio loco este año. Sí, totalmente. Una de Natalia Herrera, específicamente para Stephanie. ¿Cómo relacionas el capítulo de la mamá que le pone el chip a su hija con el año 2020? Ah, muy bien, claro. Sí, excelente. Gracias, Natalia, por la pregunta. Bueno... Fíjate que y por eso yo hacía en ese capítulo, me llamaba mucho la atención estas películas que hacía referencia, porque para mí esto es como una analogía, ¿no? Al final el capítulo trata acerca de una mamá que quiere cuidar de su hija porque en un momento pues tiene miedo a perderla, ¿no? Y dice, bueno, voy a usar la tecnología como un medio para, como lo mencionabas tú, Edu, como un medio para quitarme esa ansiedad, ¿no? De que mi hija se pueda perder y saber en dónde está en todo momento. Muy bien, pasa el tiempo, pero la mamá se vuelve adicta al control de su hija con relación a todo lo que está haciendo. O sea, puede ver a través de sus ojos y puedes ver en momentos del capítulo en donde tú dices, sí, qué útil es esto, porque hay algo que la niña está viendo en donde, en efecto, uno dice, yo quisiera poder hacer eso para poder rescatar a mi hija de esta situación. Y en otro momento se vuelve cada vez más crítico ya cuando ella está creciendo y es adolescente. ¿Cómo lo veo yo con el 2020? Para mí es una analogía a lo que el gobierno quiere hacer con nosotros. Es decir, nos quiere decir, no, yo los puedo cuidar, yo los voy a cuidar. De hecho, aquí oímos en muchas ocasiones diciendo, es mi responsabilidad cuidar de ustedes, como si yo no tuviera la capacidad para cuidar de mí misma, ¿no? Entonces hago como una analogía de ese capítulo de lo que estamos viviendo, lo que vimos en el 2020, porque pareciera que yo soy inútil,
yo no soy capaz de cuidar de mí misma, no soy capaz de informarme, y entonces me tienen que decir exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, a tal punto que tienen que controlar cada cosa que yo tengo que hacer o me tienen que restringir, ¿no? Como lo hacía la mamá en su momento, de que ella veía sangre o veía algo inadecuado y le ponía estos píxeles, y entonces la niña nunca podía ver de qué se trataba lo que estaba viendo, ¿no? Y la censuraba por completo. Entonces, de alguna forma, nos creemos este discurso que nos dicen, yo los voy a proteger, yo tengo la solución, pero se nos olvida por un momento, y como tú dices, Edu, cuestionémonos y seamos escépticos. En lo personal, yo soy una persona muy escéptica que todo lo cuestiona, y que no, y que me gusta tener diferentes puntos de vista para realmente desarrollar una opinión, y que si no sé exactamente, sigo escudriñando y sigo preguntándome hacia dónde nos va a llevar esto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es más una analogía de esa protección que el papá gobierno, ¿no?, trata de decirnos, yo te voy a cuidar de todos los males que están allá afuera, así que quédate aquí encerrado, obedéceme lo que yo te estoy diciendo y vas a ver que todo va a salir bien, ¿no? Y que cuando tú ya tienes más fuerza, más criterio, ya has desarrollado tus propias ideas, al momento en que quieres tomar esa decisión, te dicen que no. Entonces creo yo que en ese sentido hago esa relación como una analogía. Creo que una última pregunta para los dos. Esteban Cardona, por medio de Facebook, comenta y pregunta, que le ha encantado el tema. Hay muchas obras que se han utilizado, que han utilizado recurso distópico para crear curiosidad y al mismo tiempo reflexionar sobre la naturaleza humana. Con ello en mente, ¿cómo ustedes consideran que la ficción ha influido en el comportamiento de las personas al momento de enfrentarse a situaciones que nunca creyeron posibles? ¿Los autores han podido predecir el comportamiento humano o lo han dictado? Y se parece un poco a la pregunta que está haciendo por medio de YouTube Dani Hernández. ¿Cómo pueden unir todo este tema de vigilancia con el tema de privacidad de WhatsApp, de redes sociales y los servicios de Google? A ver, por el tiempo nos dividimos la pregunta, Edu. Venga, venga, Stephanie, dale, dale. Además, me encanta ese tema de redes y todo ese tema. A ver, respondiendo un poco a la pregunta de las restricciones y la tecnología, yo hago referencia tal vez al Social Dilemma, que hablábamos previamente sobre este documental en donde se habla del poder que las redes sociales están teniendo también, ¿no? Durante todo este tiempo. Y es que el Internet no es nada, es algo realmente relativamente nuevo, y el uso de las redes sociales también. Y cómo se puede esto predecir, ¿verdad? Si realmente al momento de nosotros estar creando, ya sea escribiendo, ya sea desarrollando series o películas, si hay una forma en que se puede predecir, por supuesto que sí, porque el cine, las películas y los libros al final se alimentan de la realidad, se alimentan de todo lo que nosotros estamos viviendo, se alimentan de nuestras neurosis, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, de todas las emociones que como seres humanos estamos experimentando, y se complementa con la imaginación, ¿no? Y creo que las personas que han tenido esta capacidad también de predecir cosas del futuro que ahora son el presente, y que en su momento no se hablaba de que eso podía suceder en un futuro lejano, realmente es porque hay tendencias que se están haciendo. Y creo que aquí yo apelo mucho a que si ustedes quieren ser conocedores del futuro, tienen que leer muchísimo, tienen que ver muchas películas, tienen que realmente consumir mucho de esto que se está desarrollando y tener un criterio bastante amplio que los permita solamente ser consumidores del contenido, sino también creadores de opinión. Creo que ahí está la diferencia entre cuando nosotros solamente nos limitamos a estar en el fondo de la pirámide y queremos estar en el tope de la pirámide como intelectuales y generadores de opinión. Entonces creo que en ese sentido, por supuesto que las películas van a predecir mucho de lo que pasa y de nuestra condición, porque como seres humanos, pues todo está ahí, ¿no? Solamente es de agarrar de alguna manera nuestras conductas y hacer una mezcla de eso, que creo que fue que la serie de lo que estamos hablando hoy fue lo que hizo Black Mirror, que es ese lado oscuro, ¿no?, del ser humano en el uso de la tecnología. Entonces, inevitablemente hay mucha realidad ahí, y creo yo que en un futuro próximo vamos a seguir viendo mucho de lo que se ve aquí, de las películas, incluso a Bill Gates lo estaban hasta acusando de un montón de cosas con relación a que él era el creador de todo esto solo por un documental que él también había, en el que había participado, y había dicho que mucha de la
el futuro iba a ser las pandemias y que teníamos que estar al tanto. Entonces, creo que no es una cuestión solamente de, no solamente es una cuestión de consumir lo que tenemos al día a día, sino también ver un poco nuestros antecedentes, conocer de historia, y sin duda vamos a ser conocedores de lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Edu y a ti por haber estado presentes en esta conferencia del Centro Henry Hazlitt, y el nombre del Centro Henry Hazlitt, les damos las gracias por asistir. Les invitamos a ser parte de todas las conferencias que tendremos. Hay una semanal de aquí a inicios de mayo. La próxima conferencia es el miércoles 27 de enero. En esta conferencia la pregunta que nos plantearemos es The Breaking Bad a Dallas Buyers Club. Legalizar las drogas, ¿qué puertas abre? En esta conferencia hablaremos de las diferentes caras de la moneda que tendría una legalización de las drogas. Para obtener más información de estas conferencias o de cualquier área del Centro Henry Hazlitt, síguenos en las redes sociales. Y cualquier cosa, también estamos al correo electrónico chh@ufm.edu. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. Chao. 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 Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.